Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Humberto Pedrosa de Anda y en esta ocasión te voy a explicar cómo hacer la prueba de Levén. Esta prueba se utiliza para comparar muchas varianzas, puede ser desde 2, 3, 4, 5, etcétera, para verificar si las varianzas son iguales o no. Es decir, se parece mucho a la prueba de Bartlett que acabamos de revisar. La diferencia de la prueba de Levén es que esta es más apropiada cuando nuestros datos no siguen la distribución normal. Entonces, el paso número uno sería primero verificar que el grupo de datos que tenemos sigue la distribución normal. Y ya después podremos aplicar la prueba de Levén si resulta que nuestros datos no son normales. Te recuerdo que la de Bartlett es más apropiada cuando los datos sí son normales. Vamos a aplicar la prueba de Levén ahora al mismo conjunto de datos al que le aplicamos la prueba de Bartlett. Mira, estamos revisando la resistencia que tienen ciertas telas y tomamos una muestra de telas donde el porcentaje de algodón varía desde un 15% hasta el 35%. Y aquí tenemos las diferentes resistencias. Vamos a ver si estas resistencias presentan la misma varianza, sin importar la muestra de la cual provengan. Es decir, vamos a revisar si las varianzas son iguales. Por eso la hipótesis nula dice las varianzas de todas las muestras de telas son iguales y la alternativa dice al menos una muestra de telas presenta una varianza distinta de las demás muestras. Si te fijas, la redacción de las hipótesis es exactamente la misma que revisamos en la prueba de Bartlett. Ahora, ¿cómo se escribe esto matemáticamente? Ese es el paso número dos. Hay que definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa en términos matemáticos. La hipótesis nula dice que la sigma subíndice 1 cuadrada es igual a la sigma subíndice 2 al cuadrado, igual a, etcétera, etcétera, así hasta llegar a la quinta muestra con la quinta varianza. La hipótesis alternativa nos dice que al menos una sigma subíndice i al cuadrado es diferente al resto. Esta prueba de Levén no nos va a decir cuál es el grupo que presenta una varianza diferente. Simplemente nos va a decir que al menos hay un grupo donde la varianza es diferente. Vamos a hacer la prueba de hipótesis con un nivel de confianza del 95%. Eso lo determinamos en el paso número 3. Y por lo tanto, el nivel de significancia será el complemento para llegar al 100%. Entonces, el nivel de significancia de la prueba será de 0.05%. Bueno, muy bien. En la siguiente cápsula te explicaré cómo diseñar este gráfico para hacer la prueba de hipótesis de una manera que nos facilite más su entendimiento. Gracias por tu atención.